Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un clásico olvidado de la era de los 16 bits socket para la Sega Mega Drive. Acompáñenos mientras exploramos este juego lleno de velocidad, acción y un pato cibernético que viaja en el tiempo. ¿Podrá Socket llenar el vacío entre Sonic 2 y Sonic 3? ¡Vamos a descubrirlo! El año es 1993. Sonic the Hedgehog 2 de Sega ha sido disfrutado por millones de jugadores alrededor del mundo y la conversación sobre una tercera entrega está en boca de todas las principales publicaciones de videojuego. Los propietarios de Genesis, que han completado Sonic 2, miran con anhelo sus brillantes consolas de 16 bits, preguntándose qué hacer con todo ese blast processing sin usar. Hay que esperar un año entero para el próximo juego de Sonic y hay un montón de jugadores que buscan otra dosis de velocidad. Claro, podríamos jugar Sonic 2 una y otra vez, pero un año es mucho tiempo. Dándose cuenta de que había un hueco que llenar, una compañía llamada Big Tokai decidió aprovechar este tiempo entre títulos de Sonic y crear su propio personaje. Necesitaban un personaje que tuviera esa actitud clásica de los 90 y la capacidad de mantener el ritmo con la velocidad vertiginosa de Sonic. ¿Qué tal un guepardo? Son rápidos y siempre parecen estar enfadados. No, eso es demasiado típico. ¿Qué tal un coyote? Son veloces y agresivos. No, los coyotes son bastante aburridos y se parecen demasiado a los perros. Vale, ¿y un pato? Toshi-san, eres un genio. Sí, Big Tokai eligió un pato. A decir verdad, la velocidad máxima de un erizo es de 6 km/h, así que poner un pato en lugar de un erizo no es tan descabellado si lo piensas bien. Pero este no es un pato cualquiera. Es un pato cibernético que viaja en el tiempo desde el año 2902. Solo necesitamos un poco de actitud y estamos listos. Ponle unas cejas inclinadas y unas zapatillas deportivas y creo que ya tenemos nuestra mascota. Socket, conocido como Time Dominator 1 en Japón, pone a los jugadores en control de un pato cibernético llamado Socket, que ha sido contratado por la patrulla del Warp Temporal para cazar al dominador del tiempo, un peligroso criminal que viaja por el pasado robando los tesoros más valiosos del mundo. La imprudencia del dominador del tiempo ha causado que el flujo del tiempo se descontrole y Socket debe detenerlo antes de que el caos temporal haga que el mundo llegue a su fin. Con un vehículo para viajar en el tiempo, Socket debe viajar a la última ubicación conocida del dominador del tiempo y comenzar su búsqueda. Lo primero que dirás cuando comiences a jugar a Socket es: ¿esto se parece exactamente a Sonic? Los niveles son coloridos y llenos de bucles, con enemigos en forma de robots animales. Socket es el epítome de un clon de Sonic. El diseño de la mayoría de los niveles es exactamente igual a los niveles que has experimentado en cualquiera de los juegos de Sonic. Presionarás el botón hacia la derecha en el D-pad y serás lanzado en un zigzag hasta que choques con un resorte o te detenga un enemigo. A diferencia de Sonic, la animación de caminar de Socket es en realidad lenta. Su velocidad proviene de las numerosas cintas de velocidad. Piensa en una máquina de lanzar pelotas de béisbol que están ubicadas en puntos clave de cada nivel. Estas cintas le dan a Socket tanta velocidad que literalmente se despega del suelo y vuela a través de niveles enteros, sin necesidad de la intervención del jugador. Como no hay fosos sin fondo que te maten instantáneamente en Socket, algunos niveles pueden completarse en menos de 20 segundos. No estoy bromeando. Socket contiene 7 niveles o zonas temporales que están divididos en 3 subniveles: área de alta velocidad, área atlética y área del laberinto. Las áreas de alta velocidad son los niveles que requieren poca intervención del jugador. Básicamente, solo presiona a la derecha y eventualmente llegarás al final del nivel. El área atlética, aunque sigue siendo rápida, requiere un pequeño grado de plataformas y eliminación de enemigos. Las áreas del laberinto son de naturaleza laberíntica y requieren mucho de plataformas, y también contienen muchos encuentros con enemigos. Los laberintos están llenos de caminos ocultos que Socket debe encontrar caminando hacia paredes que parecen impenetrables y saltando en fosos que parecen sin fondo. Los laberintos están diseñados muy mal y conducen a mucha frustración. Las puertas que deben ser encontradas están siempre escondidas en las áreas más oscuras y requieren que el jugador camine hacia muchas paredes que parecen impenetrables, lo cual no es nada divertido. Cuando finalmente logras encontrar la primera puerta, serás llevado a una nueva área donde una sola plataforma se desplazará hacia la parte superior de la pantalla.
Cuando digo serpentea, me refiero a que la plataforma cambiará de dirección y el jugador debe seguir el cambio. Hay 6 opciones de plataforma y dependiendo de cuál elijas, serás llevado a la puerta de salida en la parte superior del nivel o directamente a una trampa donde caerás de nuevo y tendrás que elegir otra plataforma serpenteante. Solo una opción te llevará a la puerta, así que prepárate para viajar a través de esta plataforma serpenteante muchas veces. El desplazamiento en paralaje que se produce en el fondo durante estos segmentos es un dolor de cabeza y no ayuda en absoluto. No todos los niveles son malos, sin embargo, la caverna online contiene vagonetas que Socket puede montar mientras evita obstáculos y enemigos. Saltar dentro y fuera de múltiples vagonetas fue divertido y requirió un poco de pensamiento antes de proceder al siguiente vagón. El nivel del futuro también tenía algunas mecánicas innovadoras, obligando a los jugadores a jugar secciones del nivel al revés. Lamentablemente, estas 2 secciones son las únicas ideas de niveles originales en todo el juego. Solo desearía que hubiera más de esta innovación, porque lo que hay aquí es realmente divertido. Como Socket es un robot, recolectar anillos no le servirá de nada. Necesita energía para sobrevivir y debe recolectar rayos para mantener su batería cargada. Su batería se está agotando constantemente, pero recibir daño o realizar acciones como saltar, correr o patear hará que se agote más rápido. Cuando la energía de su batería está peligrosamente baja, una molesta sirena alertará al jugador hasta que encuentre algunos rayos para recargarse. Esta sirena suena exactamente como una sirena de policía y es uno de los clips de sonido más molestos que he escuchado en un videojuego. Estarás buscando frenéticamente rayos para detenerla. Para aquellos que afirman que el llanto del bebé Mario en Yoshi, ese Ice Island es el sonido más molesto del mundo. Aún no han sufrido la advertencia de batería de Socket. Juraría que escuché al perro del vecino aullar cada vez que estaba a punto de morir. Socket tiene una ventaja sobre Sonic the Hedgehog. Puede patear a sus enemigos. Si intenta saltar sobre la cabeza de un enemigo, Socket recibirá daño, pero una buena patada rápida disparará un pequeño rayo de electricidad y eliminará a la mayoría de los enemigos de un solo golpe. También se puede usar una potente patada voladora cuando el enemigo está en lo alto y fuera de alcance. Curiosamente, este es el único ataque que necesitarás para conquistar todas las batallas contra jefes en todo el juego. El dominador del tiempo es un villano bastante débil, cuyo único ataque proviene de una pistola que dispara proyectiles extremadamente lentos. Cada batalla se desarrolla de la misma manera: esquivar, maniobrar alrededor de algunas plataformas y realizar una patada voladora. Enjuagar y repetir. La batalla final compensa todas las batallas débiles anteriores, pero termina bastante rápido. Y antes de que te des cuenta, los créditos están rodando. Un aspecto realmente destacable de Socket es la música. El compositor principal, Fumito Tamaima, que también trabajó en la serie Trouble Shooter, conocida como Battlemania en Japón, ha creado una banda sonora alegre y optimista que ha hecho que la música de cada nivel sea memorable. Me encontré tarareando las melodías mucho después de haber terminado de jugar. Hay una sección de BGM en el menú de opciones si deseas disfrutar de las melodías sin jugar, pero recomiendo encarecidamente experimentar la música junto con el juego. La música fue mi impulso para completar el juego. Quería mencionar la música al final de la reseña para terminar con una nota alta. Puede parecer que odié Socket, pero en realidad disfruté un poco jugarlo. Si no fuera por los niveles del laberinto, incluso consideraría jugarlo de nuevo en el futuro. Me encantó el aspecto de los niveles, aunque parecen sacados directamente de un cartucho de Sonic. El diseño innovador de los niveles del futuro y de Online fue agradable, pero solo una pequeña parte del juego. Socket fue completamente olvidado exactamente 1 año y 17 días después de su lanzamiento. Ese es el día en que se lanzó Sonic 3. Y eso es todo por hoy, amigos. Esperamos que hayan disfrutado de esta reseña de Socket para la Sega Mega Drive. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas reseñas y contenidos sobre videojuegos Red. ¡Hasta la próxima y que tengan un gran día!